idea que tuvimos con Luis es tratar de juntarnos antes del 2 de febrero, en la cual planificamos una pretemporada bastante exigente. La primera semana estuvo bastante, digamos, más tranquila. Le dimos una parte más aeróbica para observar a los chicos, ver en qué condición estaban. Ya la segunda semana empezamos a aumentar un poquito más las cargas, entonces tratamos de exigirle un poquito más a ellos. La tercera, cuarta, se mantuvo esa exigencia y por suerte los chicos llegaron a un nivel óptimo. Realizamos una pretemporada estipulada de 4 o 5 semanas, que fue todo el mes de febrero. Planificamos una pretemporada bastante dura en general. Pues con el correr de la semana lo fuimos haciendo las divisiones más específicas. Fuimos llevando días duros en la laguna, en la pista y en la sede misma. Y metimos 2 veces playa. En base a lo que requiere mayormente la fuerza, la velocidad y la resistencia, sobre todo la resistencia, por el tema de que a ver cómo se adaptaban ellos de un ejercicio y eso después transmitieron en la cancha. Nos enfocamos en que sea la base principal que tengan ellos durante todo el año, así que sí, todo febrero fue muy duro. La idea es de trabajar ese tipo de trabajo en todo caso, y después sí fuimos aumentando un poquito más en cuanto a lo que es la fuerza, exigimos un poquito lo que es pesas, discos, mancuerna, todo lo que es muy entrenamiento con pesas y más funcional también. Le agregamos esa parte porque creíamos que era beneficiable para ellos. Llegaron terminando la pretemporada a un nivel óptimo. La verdad que bastante bien los vimos a los chicos, porque nosotros una vez finalizado el año, todo lo que fue en diciembre y enero, le mandamos 2 rutinas de mantenimiento, así que creemos y pensamos que la mayoría de los chicos son responsables y les gusta entrenar, así que llegaron en buenas condiciones. Hubieron, creo que, 2 o 3 casos particulares que por tema viaje o alguna otra situación llegaron ahí, al límite. Pero si no, el resto llegaron muy bien los chicos. El año pasado se recomendó que durante en esos 2 meses, tanto diciembre, enero y febrero, que traten de por lo menos mandarnos algún mensaje como para que tengan su rutina, que vayan directamente manteniéndose en cuanto a lo físico. Algunos chicos lo hicieron, porque mandaron mensaje, profe, del primer día de enero mandaron mensaje, profe, necesita una rutina como de mantenimiento, entonces algunos chicos lograron mantener sus condiciones. Y otros todavía llegaron, costaron, pero fue rápido la recuperación, las condiciones que tuvieron se mantuvieron bastante. Un espantajo. Maldonado Gonzalo, arquero. ¿Sí, la pretemporada estuvo fuerte? Sí, entrenamos con los arqueros, después fuimos a hacer la laguna, tuvimos un día en la playa y después entrenamos con fútbol. No sé, yo tenía que hacer doble turno todos los días, porque entrenamos con los arqueros a las 3 y a las 7 con todo. Y hicimos el esfuerzo de entrenar y así. Tenemos que tratar de llegar a lo más alto en el torneo, salir campeón, el objetivo de todos los torneos. Difícil. Está difícil. Sí. Bueno, pues ya arrancaron ahora. ¿No? Sí. ¿Y cómo salieron? Ganamos. ¿Hicieron algún gol? No. Está más tranquilo. Más tranquilo. ¿Y te dicen algo cuando te hacen algún gol boludo? No. ¿O algo así? Los compañeros no, te apoyan, pero después vos te sentís culpable, sí, pero no te dicen nada. Nada, nada. Las bifiarte. No. Bueno, ¿querés mandar algún saludo o algo? No, está. ¿A la familia, a tu esposa, a tu novia? No tengo novia. ¿No? No. Bueno, después esto va a tener Les exigimos al máximo, le decimos que se entrena como se juega, así que estamos ahí siempre al 100%. Tratamos de darle lo mejor. Por ahí lo que nos cuesta y les cuesta a los mismos chicos es el tema de la elongación, que es algo fundamental. Así que fuimos incentivándolos y quedándonos 10, 15 minutos más para que hagan una buena elongación y no sufran ningún tipo de lesión. Estuvimos conformes, sí, con Luis estuvimos bastante conformes porque del primer partido nos juntamos a hablar los dos y vimos de la primera fecha que estuvieron bastante bien, no ningún drama, ninguna carga, ningún
una sobrecarga muscular, nada de eso, pero la verdad que estuvieron bastante bien, por suerte. Justamente hablábamos con Johnny, el técnico, de que habían terminado muy bien y la mayoría de los chicos dentro de las tres categorías había jugado 2 partidos. Les había tocado a algunos jugar el sábado en la reserva y el domingo en su división, y la verdad que terminaron bien, sin ninguna molestia o nada en particular. Contento por un lado porque no nos han dicho o avisado de algún tipo de sobrecarga o alguna molestia en particular. Así que creo que vamos por el buen camino. Que ya la segunda fecha lo que intentamos es que den un poquito más de lo que era la primera fecha y así por lo menos progresar un poquito más. Digo así, seguir creciendo todos juntos, tratar de brindarle la mayores herramientas y las mejores a cada uno y nada, seguir todos para adelante. Por primera vez en Puerto Madryn, Sky Bailinson. Una noche de cristal que se hace hijos. Sky en vivo, sábado 22 de abril, Gimnasio Municipal. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Único show en la Patagonia. Anticipadas Eco Music Puerto Madryn. Y Disco Mundo Treneu. Sky toca en Madryn. Es otro evento de RGB Producciones. Cine Coliseo. Alta calidad en cine presenta. Monster Trucks. Trip, un chico común al que le encantan los coches, construye un monster truck con piezas de vehículos abandonados. Tras un accidente en un yacimiento cercano, descubre a Creech, una criatura extraña con gusto y talento para la velocidad. Trip tratará de proteger a su nuevo amigo de quienes pretenden cazarlo y descubrirá la importancia del trabajo en equipo y la amistad. Y además, Fragmentado. Del director del Sexto Sentido y El Protegido llega un thriller original que se adentra en los misteriosos recovecos de la mente fracturada y dotada de un hombre. Aunque Kevin ha evidenciado 23 personalidades a su psiquiatra, queda todavía una personalidad sumergida. Tras secuestrar a 13 adolescentes, se desata una guerra dentro y fuera suyo por la supervivencia.
Cine Coliseo, alta calidad en cine. Hay danza, hay baile, hay historia, hay un fundamento que es entre tanto y tanto. El milagro de la creación. Soda Stereo, Cirque du Soleil, séptimo día. Solo Dios sabe que es el ser. Mega Treleu 98.3 y Canal 12 te llevan a Capital Federal a disfrutar del inigualable show. Retirá tu cupón entre Leu TV y Rawson TV y obtené tus pasajes y entradas para dos personas. Sortea el jueves 30 de marzo. Promoción válida para mayores de 18 años. Se terminaron las vacaciones, pero la vuelta al cole es más divertida con Librería Avenida. Sí, Vuelta al Cole 2017. Vení a elegir tu mochila favorita. Tenemos los más lindos diseños de tus series y dibujos preferidos. El mayor surtido en carpetas, canoplas, cuadernos y útiles escolares. Librería Avenida. Visítanos en nuestras dos direcciones, la tradicional de Fontana 671 y su nueva y amplia sucursal de Irigoyen 2300. 142. Mi nombre es Juan Aranea, soy categoría novena. Juego de 5. Un 5 más tirado atrás, claro, adelante de la línea de los centrales. ¿Piernas fuertes? Sí. ¿De patada o no? A veces. Bueno, ¿y la pretemporada estuvo dura? Sí, la primera pretemporada que hago yo igual, así que me lo esperaba más duro. No, está bien, para mí está bien. Sí. ¿Y? Ganamos 3-0 contra Germinal. Para mí hizo un buen partido. Un saludo para toda mi familia. Y a mi abuelo que mira Canal 12. Bueno, este año arrancamos en el semillero con las categorías desde 2007 a 2013. Tenemos lo que es categoría de fútbol 8, son 2007, 2008 y se suma la 2009. Y lo que es fútbol 5, todas las categorías más chiquititas arrancarían desde 2013 a 2011. Este año nos sorprendió gratamente que se han sumado muchos nenes, sobre todo en las categorías más chiquitas. También han vuelto muchos los del año pasado que nos han vuelto a elegir. Hola, mi nombre es Karina, soy secretaria de Racing Club. Empezamos el 1 de febrero, la mayoría de chicos nuevos, los que venían ya recién en marzo ingresaron, porque los que vienen hace años no se tomaron vacaciones, digamos. Y más o menos rondando en 50, 80 chicos. El tema, ¿sabés qué fue? El tema del San Lorenzo, de Darío Roa, que salió en todas las noticias. Bueno, ahora todos los nenes quieren venir acá por ese tema, porque tienen el sueño de llegar. Entonces se vienen a Racing, ya de chiquitos. Y vinieron chicos grandes igual por ese tema, de Germinal, Independiente, Los Aromos, de varios lugares. Nosotros tomamos a todos, sí, sí. Después los prueban, obviamente. Los chicos grandes, según, ponele de la 2000 para arriba, según cómo juegues, ¿viste? No toman a cualquier chico porque en sí los grupos ya están completos. Así que no toman esa... Sí, hay un cupo, porque ya están, vienen los chicos de hace 5 años, de los 5 años que vienen entrenando, ¿viste? Y ya está el grupo formado. Más para cobrar. Más cuota para cobrar, espero que paguen. Como expectativa de este año sería seguir creciendo en el proyecto, que se sigan sumando muchos nenes, mejorar lo que es la infraestructura de acá de la sede. En la idea, junto a algunos papás,
está de sumar las tribunitas para la comodidad de ellos. Desde el grupo de profes lanzaron la idea de hacer un gimnasio, más que nada para las categorías inferiores e infantiles que juegan fútbol 11. Los lugares de entrenamiento son los mismos que el año pasado. Lo que es fútbol 5 entrenan en la escuela 751 en el gimnasio, y lo que es fútbol 8 todos entrenan en la sede. Todas las categorías entrenan 3 veces por semana. Estamos en esta semana pronto a comenzar el campeonato del Semillero del Valle, en lo que le tratamos de dar competencia a todos los nenes utilizando 2 equipos por categoría, dado que armando solamente un equipo quedarían muchos nenes sin jugar. Por una disposición de la Liga del Valle, lo que era la categoría 2007 que tenía que subir a fútbol 11 queda un año más en el semillero. Por ahora, este año, se supone que tendrían que jugar todo el año fútbol 8 nuevamente. Para el año que viene, ya sí sumarse a lo que son las categorías de fútbol 11 en el fútbol infantil. Bien, ¿y los de Babi sí pasó una categoría? La categoría 2009 subió desde fútbol 5 a fútbol 8, en el que por ahí nos costó un poquito a completar los 2 equipos porque requieren más cantidad de nenes, pero ya estamos en condiciones de presentar los 2 equipos. Y por ahí de entrada les cuesta mucho, al comienzo se les hace muy grande la cancha, son más posiciones que hay que cubrir, no es tanto el ida y vuelta del fútbol 5, sino que por ahí es algo más ordenado en cuanto al juego, pero con el transcurrir del año creo que se van a ir acomodando. Mi nombre es Rodrigo Ramírez, profe de lo que es fútbol 8, vendría a ser categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, que se integra ahora, la 2009, que el año pasado estaba haciendo fútbol 5, se integra ahora lo que es fútbol 8. Es mucha la diferencia. Recién ellos ahora es el primer torneo que van a estar con lo que es fútbol 8. Va a ser una experiencia nueva, todavía no arrancamos con el campeonato. Arranca el fin de semana, así que bueno, a ver cómo se adaptan ellos de la mejor manera y tratando de corregir los errores y las cosas que se van dando partido tras partido, y bueno, tratando de ubicarlos, y una experiencia linda que se les va a dar, tratando de que ellos se puedan adaptar de la mejor manera. Pues es un cambio muy grande que se les va a dar. Para ellos. Por ahí te lo transmiten ellos mismos, ¿viste? En las posiciones, en los pases que ellos dan por ahí hacia sus propios compañeros, se quedan cortos, muy cortos por ahí, al no tener tanta fuerza y que no se adaptan. Cuestión de tiempo y tratar de que se les dé de la mejor manera, se puedan adaptar de la mejor manera. A los nenes sí les encanta lo que es fútbol 8, más que nada por las dimensiones de la cancha, los arcos son más grandes. Hemos notado que la mayoría se ha adaptado bastante bien a lo que es el juego. Los primeros 6 meses van a ser de adaptación y tratando de que sea de la mejor manera para ellos. Van a estar todos los clubes en la misma, porque recién ellos ahora, este es el primer año que van a arrancar. Todavía ni siquiera el fin de semana arrancan lo que va a ser fútbol 8. Así que, bueno, con la mejor expectativa para que ellos se puedan acomodar de la mejor manera. Sí, recién que una de las categorías que tenés, que tiene edad de cancha de 11 ya, pero empiezan un torneo aparte acá porque son los chicos como que están empezándose a adaptar al fútbol, sí. Y eso. No, que estaría bueno que lo cuentes, porque a lo mejor muchos chicos que ven el programa o que no jugaron nunca y a lo mejor quieren hacer algo, está bueno que sepan que no es tan profesional tampoco, que pueden venir y aprender, ¿no? No, obviamente. Es cuestión de tiempo y que ellos se puedan adaptar. Es como todo, cuando un chico llega a un grupo, la timidez que tienen ellos del día 1 cuando llegan para conocer.
pero es cuestión solamente de tiempo para que se puedan acercar al club, traten de integrarse y estén de la mejor manera. Y otro campeonato también para ellos, para que no se queden sin jugar. Tratamos de darle la posibilidad a todos los chicos que puedan a jugar, más que nada venir y aprender. Que lo tomen como un juego para que puedan divertirse, que no lo tomen como que una competencia. Cine Coliseo, alta calidad en cine presenta Monster Trucks. Trip, un chico común al que le encantan los coches, construye un monster truck con piezas de vehículos abandonados. Tras un accidente en un yacimiento cercano, descubre a Creech, una criatura extraña con gusto y talento para la velocidad. Trip tratará de proteger a su nuevo amigo de quienes pretenden cazarlo y descubrirá la importancia del trabajo en equipo y la amistad. Y además, Fragmentado. Del director del Sexto Sentido y El Protegido llega un thriller original que se adentra en los misteriosos recovecos de la mente fracturada y dotada de un hombre. Aunque Kevin ha evidenciado 23 personalidades a su psiquiatra, queda todavía una personalidad sumergida. Tras secuestrar a 3 adolescentes, se desata una guerra dentro y fuera suyo por la supervivencia. Cine Coliseo, alta calidad en cine. Hay danza y baile, hay historia, hay un fundamento que es entre tanto y tanto. Lo mejor del rock por primera vez en Puerto Madryn. Sky Bailinson. Una noche de cristal que se hace rico. Sky en vivo, sábado 22 de abril, Gimnasio Municipal. El vive de los astilleros, nunca se rendía. Tuvo un parasete por un par de días. Único show en la Patagonia. Anticipadas Eco Music Puerto Madryn y Disco Mundo Treneu. Sky toca en Madryn. Es otro evento de RGB Producciones. Soda Estéreo, Cirque du Soleil, séptimo día. Solo Dios sabe que es el ser. Mega Treleu 98.3 y Canal 12 te llevan a Capital Federal a disfrutar del inigualable show. Retirá tu cupón en Treleu TV y Rawson TV y obtené tus pasajes y entradas para 2 personas. Sortea el jueves 30 de marzo. Promoción válida para mayores de 18 años.
Se terminaron las vacaciones, pero la vuelta al cole es más divertida con Librería Avenida. Sí, Vuelta al Cole 2017. Vení a elegir tu mochila favorita. Tenemos los más lindos diseños de tus series y dibujos preferidos. El mayor surtido en carpetas, canoplas, cuadernos y útiles escolares. Librería Avenida. Visítanos en nuestras dos direcciones, la tradicional de Fontana 671 y su nueva y amplia sucursal de Irigoyen 2342. Ángel Bryan, de 2001, y soy arquero. Vengo de Berrey, estuve unos 4 años y después pasé a Independiente. Estuve un año entero y en Independiente se me complicaba mucho para ir a entrenar. Salía y iba a la tarde de la escuela hasta las 6 y entrábamos 6 y media. Así que tenía que ir hasta mi casa y era un quilombo y se me complicaba mucho para entrenar. Así que aparte para conocer el compañero nuevo y nuevos objetivos. Allá en Independiente no tenía entrenador arquero, no podía, y acá hacemos mucho específico con el entrenador arquero. Tuve la posibilidad de entrenar toda la pretemporada con primera y hacer doble turno con inferiores después, que también teníamos entrenador arquero y exigente. Y yo me exijo más igual, así que tuve la posibilidad de debutar el primer partido y faltaban 5 minutos y bueno, tuve esa mala jugada que hasta ahora me arrepiento. Y mucho fue a descolgar un centro con la rodilla arriba y lo pasé a chocar y afortunadamente penal y rojo. A uno íbamos perdiendo. Voy a seguir así entrenando, a empezar de cero. Sí, a mi familia y amigos. Soy Agustín Arcoreca, me dicen Chapu, y juego en la octava división. Y estuve parado 6 meses y bueno, ahora este el último partido, entre los últimos 5 minutos. Fue bien entre delantero, que yo siempre juego volante por izquierda. Me fue bien. Se me hincha, pero con hielo zafa y sigo entrenando, sí. Me operé, estuve con el inmovilizador. No, estuve en reposo, kinesiología, sí. Empecé la pretemporada despacio, tranqui. Y ahora ya me estoy acostumbrando y me cuesta a veces, pero le metemos igual. Quería jugar, sí. No tocaba la pelota hace 6 meses y quería volver ya. Hay algunas cosas que me cuesta todavía, por ejemplo, apoyarme para hacer sentadilla o esas cosas con peso. Para ir a trabajar, por ahí me cuesta, pero le meto. A mi familia y a mis amigos. Vamos, solo quiero rock and roll. Vamos, solo quiero.